F5 para volver a montarse en el buque de la diversión. Por favor. Vale. Y esto por acá. Hala, ya estamos de vuelta. Pues nada, ya hemos llegado a esta zona donde claramente habían sucedido los acontecimientos. Y vamos a continuar, ¿no? Es la zona de... ¿Había mapa en este juego? No, no. Aquí tuve un asalto de personas. No sé si por aquí dentro miré la habitación. Espero no encontrarme otro combate. Uy, cómo se ve por ahí atrás, ¿no? Qué feo. ¿Tele? ¿Era el mapa? No. No sale mapa. Me sale esto. A usar el juego. Y aquí lo de los objetos, pero el mapa no me sale. No tiene mapa. Vale. Ok. Subimos aquí arriba. Donde estaban los policías peleando. Los mataron. O al menos han desaparecido. Nos pidieron llegar aquí. Entonces, desde aquí es de donde hay que... investigar. Vaya por Dios. Toma por culo. ¿Quién más? ¡Hija puta! ¡Me ha pegado por la cara! ¿No viste las balas que me han dado? Vale. Entonces tenemos que continuar para adelante, porque ya hemos visto las habitaciones de los laterales. ¿Estamos persiguiendo a la niña? ¿Puede ser? No, eso era al otro lado, ¿no? Estoy totalmente olvidado ya de lo que... ¿De qué videoclub ha sacado el juego? Diva, ¿estás bien? ¡Ven, coño! ¡Ven aquí, que te van a matar, hijo puta! Suéltame, Shiva está enferma. Para, no le hagas daño. Esa ya no es Shiva. Ella la ha convertido en un monstruo. ¿Monstruo?
Cierra los ojos, ven. La van a matar. ¡Uy! ¡Uy, qué asco, ¿no? ¡Ah! ¡Es agradable! No, pena ya no da. No, toque, no te toques, niño, no te toques. Vamos. Me cago en la puta, me he quedado sin balas. ¡Socorro! No me acuerdo de la voz de que le ponía. ¿Qué está pasando? Oye, súper injusto, le dispara a la rata. Vale, una menos. Venga, tú dispárame ahora, si tienes cojones. No, pero no te acerques. Hija puta, que me rayas. Si te acercas, me rayas. Herramienta bastante rico. A ver, me voy a echar un poquito de cura. Y me voy a ver lo de la herramienta esta. Ok, no entiendo nada. Vámonos. Maten al gordo calvo que es el... No me maten al gordo calvo que es el Edo. ¡Ah! ¡Ayúdame, por favor! ¡Fuera no hay más que monstruos! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjamelo a mí! ¡Tú escóndete lo mejor que puedas! ¡Ah, vale! Si estás herida puedo atenderte, pero solo podré hacerlo una vez. ¿Quieres que me ocupe de tus heridas? No, gracias. Ya me he echado las curas. ¿Qué? ¿Nos vamos a quedar aquí mirándonos? ¡Que te escondas, hostia! Hay gente que no está preparada para un no. ¡Señora! Si estás herida puedo atenderte, pero solo podré hacerlo una vez. Venga, atiéndeme, hostia. Y escóndete ya de una vez. De verdad, esto es muy incómodo. ¿Por qué no te escondes? Ay, 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 no sé. Me quedo paralizada ante el miedo. Ya, pero es que no quieres salvarte o qué. No lo entiendo. Te quedas mirándome fijamente. No sé, tienes algo. Algo que me atrae. ¿Qué quieres decir? Follemos. Vale. Luego vengo a por ti. ¡Es un policía! No creo que sobreviva. Toma, coge la pinga, las cosas de mi taquilla. ¡Ay, ay, ay! ¡No digas eso! Tengo el inventario lleno, no digas. Vamos a ver. Ahora mismo estoy en una situación compleja. Tengo la herramienta, pero no puedo utilizar la herramienta en nada. Y en la porra no la voy a utilizar. No la voy a utilizar en la porra. Entonces... ¿Qué podría...? Tengo 25.000 medicinas. Mira, esta medicina me la voy a tirar, porque paso. Toma por culo. Ha muerto. A ver si... Es que
que no veas tú qué putada. Porque lo suyo es poder dejar cosas. En realidad puedo bajar y dejar cosas, ¿no? ¡No, el bicho lobo! ¡Ah! ¡Oh, puta! ¡No! Hace el área también, hace todo, lo tiene todo ese bicho. ¡Un demonio! ¡Pero no andes para atrás, hijo puta! ¡Me hace un moonwalk! ¡El cabronazo! Se me está jodiendo toda la fiesta ahora mismo, ¿eh? ¡No! ¡Uf! ¡Qué mal rato, por Dios! La medicina 2 me la voy a tomar. Oye, pero déjame que me la tome, ¿no? No la puedo tomar. Hostia, qué injusticia, ¿no? Me voy a tomar medicina 2. Tarde. ¿Tengo alguna medicina 1 más por aquí? No, ¿no? Es que tengo muchísimas medicinas encima. ¿No ve qué plano de Scorsese? Ay, 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 es la misma sustancia que había en la perrera. La med 1 la botaste. Y ay, 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 me está entrando un infarto. Ay, 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 el tío Baker está infartado. ¿Esta cosa es Shiva? No. No es Shiva. Ay, 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 por favor. Haz algo. Ay, 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 ¿qué hago ante esto? Tranquilo, Venacio. Vamos, bicharraco. Ven aquí. Hay 3 blancos. Mátalos, torracista, el juego. Hay 3 blanquitos. Bueno, no sé qué tipo de ataque hace. Bueno, es un ataquito. Un ataquito muy gracioso, además. O sea, te tiene que atacar por huevos, ¿no? O sea, no te deja tranquilo. Yo estoy por tomarme una curita ya, ¿eh? No me fío ni un pelo. Me va a morder, pero me da igual. ¡España! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que me dejes! ¡Ay, pero bueno, por favor! Me ha dejado con menos vida de la que tenía. ¡España! ¡Que no muerdas, sucio perro! Hay que meterle putazo a una cara todo el rato. ¡Que se cura! Pensaba que la cura me la había echado a mí y se la ha echado a sí mismo. La rata inmunda. Mira, mira, mira cómo. Pero bueno, si eso es imposible, no hay espacio para escapar de ese ataque. Ya, pero esto está está absolutamente loquísimo, ¿no? Pero es que no se puede escapar de esos ataques, pero estamos locos. Pero no muerdas.
Está enfadado. Ha hecho un bramido. Y me ha retirado. Yo estoy intentando meter en todas las caras a ver qué pasa, pero no hay ninguna específicamente que me sirva. Vale, ahora sí que me voy a tomar algo. Medicina 2. ¡España! Pero chico, déjame, trayectoria, rata. ¿Me lo corta? Disparando todas las caras, no sé si tengo que darle alguna concreta. Me mata. Ah, sabía que me iba a dar esta. No. ¡Me lo he follado! ¡Me lo he follado! ¡No me he dado ni cuenta! Te corta porque matas a una cabeza, parece. Puede ser. Porque ha sido tres veces que me ha cortado, ¿no? Mira todas las pesetas que me están dando. 2000 pesetas. Bueno, suficiente, ¿no? Toma, toma, subiendo niveles de todo. Nuevos poderes de parásitos. Y me dan un arma. Que no voy a querer, seguro. Ahora hablo con vosotros. Ay, 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 ¿estáis bien? Ay, 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 ay. Ay, 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 el tío Baker está jodido. Ven. Papá, ven aquí, te voy a contar una cosa. ¿Estás bien, hijo? El tío Baker me ha protegido. Vale. Jefe, muchas gracias. Cuando Ben era más pequeño, solíamos jugar en vuestra casa, ¿te acuerdas? Señor. Déjate de formalidades. Baker a secas. Como en los viejos tiempos. Ven. Ven aquí. Ay, 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 prométeme que atraparéis a quien haya hecho esto, Shiva. Tienes mi palabra, ven. Carvatel. Compañía telefónica. Concha, mi madre. Sí, guardar. Concepción de la Lora. Esto, a ver. ¿Te pone nervioso ser el nuevo jefe, Daniel? Sí, un poco. No estoy acostumbrado a estar al mando. Tiempo al tiempo, jefe. Ah, no, que yo no hablaba así. Volviendo al caso, ¿por qué Eve ha decidido atacar la comisaría? Quizá para deshacerse de nosotros. Quizás ese japonés sepa algo. Lo primero, no te he dado vela en esta tierra, así que vete a tomar por culo. ¿Dónde está el japonés? Nadie va a decirlo. Todos callados. Ay, yo qué sé que me tengo que mover, no lo sabía. Joder, os quedáis siempre estáticos. Haced algo, ¿no? Un gesto. No sé. Coño. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí no va a estar, no sé por qué vengo siempre aquí.
Esta canción sé que la voy a recordar con mucho cariño. Lo pasen años después de haber jugado este juego y la vuelvo a escuchar. Y de hostia, qué guapo el parásito. Eva tiene parásitos. ¿El chino dónde está, tío? ¿Ser? Pasado 17 años desde que juguera. Así que no me acuerdo bien. Lo que sí me acuerdo es desde que voy a dejar las cosas al otro. ¿Nunca habéis tenido lombrices? No, la verdad, nunca en mi vida he tenido lombrices. Ni yo ni ningún perro que ha estado conmigo. A este le voy a dejar cositas. No te preocupes, Ayayay. Conmigo a cargo de la armería no necesitarás más permisos para modificar tu equipo. Eso sí, te agradecería que trajeras los cromos raros que vayas encontrando. No soy tan metódico como Torres, que por cierto está muerto. No puedes confiar en mí. ¿Qué necesitas? A ver, mejorar equipo, cromos raros. Pues la verdad es que todavía no tengo ninguno. Vale. Dejar chatarra. Mejorar equipo. No tengo todavía. Guardar equipo. ¿Qué puedo dejar? Bueno, primero de todo, voy a ver cómo es la pistola esta. ¡Cállate! No me hables. No quiero nada contigo. Déjame. 39 de ataque de base. De base. Es que no me sirve, es que ya sigo modificando esta. A no ser que haya un arma que sea la puta hostia. Este, ¿el por dos ese qué es? ¿Que tiene para dos ranuras de arma? ¿O para qué te ponen el por dos? Que tiras dos veces. O sea, que esta tira tres. Bueno, porque queda guay el por dos. Buenas noches, Charlie Fu. Voy a seguir con esta. No me interesa cambiarme. Voy a sacar las balas. ¿Cómo sacaba las balas? Desde aquí, ¿no? Es gracioso que la pipa tenga más cadencia que una M16. No, esto es friki, ¿eh? M16. Vale. Vale, necesito... necesito coger del almacén... La misma que... De hecho, creo que esta misma. Bueno, espérate, es que no sé, ¿eh? Espérate porque no sé. A ver cuál me da más. De estas cuatro. ¡Ahí! Esta más uno, más uno. Más uno, más cero, más uno. Más uno, más uno. Pues esta va a ser, ¿no? Esta me da dos, uno, dos. Ahí está. Pa' dentro. ¿Puedo seguir? Ahí. No tengo ya, ¿no? Vale, guardamos equipo.
esta. Tendría que tener un botón para guardarla automáticamente y no tener que estar posicionándolo. Que es un coñazo. ¡Ahí! ¿Tú ves? Es que además con el analógico no va bien y se mueve a veces para arriba solo. Y no puedo darle con el... O sea, con el joystick, con el... No se puede, ¿vale? Puntos de experiencia. Ya, plus de más 11, tú. Plus de más 5 en energía y plus de más 6. El de energía me interesa subirlo a tope, ¿eh? Voy a subirlo. Voy a subir el de energía, ¿eh? Porque me tarda mucho en cargar. Y este no puedo hacer nada ya, ¿no? Lo 100. Vale, pues yo creo que ya estaría. Yo creo que ya estaría todo aquí. Aparte de guardar objetos, que eso sí también tengo que hacerlo. Vamos a dejar por aquí... Las de medicina de nivel 3, ¿cuántas tengo? No tengo tantas, ¿eh? Son casi todas de nivel 2. Vamos a mover medicina de nivel 2 aquí. Medicina de nivel 2 aquí. La llave de taquilla y de trastero y esas movidas la he utilizado al final. No sé si, la de la taquilla no sé si la he utilizado, ¿eh? Vale. 2 de 3 y 2 de 2. Me basta y me sobra. Amaya. Amaya Montero. Vale. Pues yo creo que ya estaría, ¿no? Creo que ya estaría. Ni una sola palabra, ni besos, ni miradas entrecortadas. Me invento un poco la letra. Hola, Noel. Aquí está el vómito de perro. No será la taquilla, ¿no? No, la taquilla era la habitación donde estaban los policías. Ahí estaba la taquilla. Puerta abierta. Y esto será el trastero. Todo controladísimo. Una MP5, cacua, cacua, cacua. La llego a recoger antes. Luz de ataque. Y herramienta. A ver, la MP5 36, 43 y 24. Pues cuidado porque hago así y la meto en el MP5 este de los huevos. Espérate que tengo que quitarle las balas. MP5, cargar. Vale. El ataque plus usar con M16. Y ahora el MP5 este le va a meter más 8, más 4 y... Uf, voy a ponerlo violentísimo, ¿eh? Sí. Menudo bicharraco de arma me estoy haciendo, ¿eh? Potente, potente, potente. Por aquí no hay nada. Pues la taquilla estará arriba, supo. Ey, ¿por qué habláis de cosas de conductores? Este es el despacho, ¿no? O la habitación esta de... De la oficina, ¿no? Sí.
Esta era la sala de conferencias. Esta es la salida. Esa era la sala de conferencias, ¿verdad? La sala de interrogación o algo así. Ah, pues esta es la de las taquillas. Menos mal que me lo he replanteado. ¡Cromo! Siempre lo subo. ¿Y qué pasa si le doy un cromo? ¿Me chupa el pingo? A ver. Mañana que no salga nadie a conducir en Barcelona, que mi hermana hace su primera práctica y no queremos muertos. Hablando de conductores, he encontrado un WordPress con mods muy guapos de estaciones del año. He puesto el de invierno y se ve de locos. Un WordPress. Pues la verdad es que todavía no tengo ninguno. Acabo de dar uno. No entiendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo dárselo? Creo que es dejar el objeto. A ver si voy a romperlo o algo. Hazle casito. Que le he mandado el capítulo de Phineas y Ferb en el que la hermana aprende a conducir. ¿Qué? Bueno, yo lo guardo. Ya veré qué hacer con eso. Dale casito a mí, no a Demian. ¿Qué ha dicho Demian? Venga, que vaya bien el curro, Sara. Porque no hagan cromos normales en el juego. He tenido que abrir con una llave especial para coger un cromo normal. Eso qué mierda de mierda. Vuelvo a jugar al Eurotrack con el mod de estaciones. Un fin de semana podemos verlo. De echar un Eurotrack. Pero estáis con mucho enganche a ese juego, ¿eh? Pero comunitario, ¿eh? Eurotrack juntándonos todos, ¿eh? Nada de Eurotrack yo solo. Que se vengan todos los camioneros del canal aquí. No, si el volante lo tengo ahí encima de la torre, o sea... No tiene mucha pérdida. Voy a guardar un momento, porque no me acuerdo cuál era el de guardado. El botón de guardado, entonces para antes de cagarla. Vale, era este. Me compré el eurotruco para no haberlo abierto ni una vez. Pues un ET. Nos metemos con el micro, nos ponemos a jugar al Eurotruco a tope, un fin de semanita. No sé cuánto acepta, al máximo eran 8 jugadores o así, creo que era. No hace falta tener camión propio, creo. Podemos hacer misiones de las que no son de camión propio también. Ah, vale, aquí está el científico. Ay, 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 sabía que estarías aquí. Me has pillado. Este tipo de entorno
Me ayuda a pensar. Gracias, Noel. Oye, meada. ¿Tienes idea de por qué Eve ha atacado a la comisaría? Me gustaría saber por qué esta vez no ha hecho acto de presencia. Pude sentirla, pero se fue en cuanto llegamos. Creo que ha sido una mala distracción. ¿Y para qué querría hacer algo así? Déjame que piense. ¿Hay por aquí algún banco de espelma o hospital donde platiquen inseminación artificial? Ya está el puto chino con sus perversiones. ¿Y eso qué tiene que ver, pajero? Bueno, no creo que el cuerpo de Eve dure mucho más tiempo. Ahora mismo las mitocondrias son como parásitos en su cuerpo. Hasta luego, roncha de chope. Entonces, ¿estás intentando hacerte una paja definitiva como hiciste en Japón? Me temo que sí. Pues si podemos evitar eso, aún tenemos una oportunidad. Creo que un médico del Hospital San Francis es especialista en pajas. ¡Ay, ay, ay, meadas! ¡Te vienes conmigo! ¿Yo qué? ¡Yo también quiero pajas, pajas! Ahora eres el jefe, ¿recuerdas? Tienes que encargarte de la comisaría, no puedes estar tocándote todo el día. Está bien, pero llévate esta. Toma, pa' ti. Está muy obsesionado. Hombre, llevo un mes. ¿Vale? Entonces, tenemos que ir al hospital. Ay, ay, ¿qué te pasa? Estás muy callado. Bueno, solo me preguntaba por qué Daniel no ha venido. Quería ocuparse del asunto de Clamp y supongo que también querría estar con Bank. Claro, claro, nombres inventados, comprendo. Códigos. Meadas. ¡No me llamo Meadas! ¿Sí? ¿Qué ocurrió con la criatura que nació en Japón? Murió junto al científico que le dio la vida. ¡Coño! ¿Cómo pudo morir un monstruo como ese? ¡Ay, ay, ay! Hubo una rebelión. La mitocondria heredada del padre no conectaron bien con la heredada de Eve. Empezaron a deteriorar. El padre se aferró a la carne de decomposición y murieron. ¡Ay, ay, ay! Supongo que, monstruo o no, un hijo sigue siendo un hijo. ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! Hospital San Francis. Un segundo. Me había olvidado ponerme los cascos, perdón. Es aquí. ¿Hospital? ¡Cole, cole! ¡Siento calor!
Parece que Eve está aquí. O eso estoy cachondo, ¡corre! Ay, 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 tú espera aquí, me hadas. Ay, 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 ay. Llévate esta. ¿Mayoke? Como me trinca el cipoque. Es un amuleto para mantener alejados los espíritus malignos. Llévalo contigo, ¿vale? Muchas gracias por mierdas enteras. Gracias, sí. Sirve de mucho. Pero japonés. Vamos a ver qué tenemos. Para cuando nos veamos, me voy a llevar unas orejeras para que te las ponga. Estúpido, ¿no? No es estúpido, dice. No es chino, es japonés, pero le digo chino, japonés, lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque soy racista. ¿Problema? Sí, aprovecha el clip. Saca esto. Me ha molestado mucho moverme tanto. No sé si la había escuchado, pero me he quejado. El movimiento haciendo... Vale. Vamos a ver esta puerta primero. Está cerrada. Okay. Yo no es por querer que juegues al 2, pero tiene escena de ducha. Yo no juego por esas cosas. ¡La puta niña! ¿Maya? A mí me tira hasta el coño la niña esta. Yo paso de seguirla. Calle Nava, Calle AMOR2. ¿Pone? La luz del lector de tarjetas es verde. Muy bien. Muy bien, ayayay. Víctor David, muchas gracias por esos 32 mesazos y ese tremendísimo nivel 2. Cuando juegue al 2 no va a tener puntos. Cuando me pase el 2 ya me lo voy a pasar y me voy a meter en Rule 34. Está cerrada. Okay. Aquí esta es la loca. Muera. Oh no, los cables del ascensor, ay ay ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y, ay! ¡Y! Me gusta que siga funcionando. ¡Electricidad! ¡Qué gran invento! ¡Viva España! Seguro que Eve quiere encerrarme aquí abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ha cortado la corriente! ¡Genial! Uno de los ascensores está estropeado y el otro no funciona sin electricidad. ¡What a fucking coincidence! No hablen de mi prepucio. Es la sala de autopsias, está cerrada.
Esta zona es chunga. Espero que disfrutes de tu estancia. La puta, cómo corta los caminos, ¿eh? Para ahorrarse mapa, perra. Hay confianza, lo llamamos prepo. Mira cómo rasca. Mira cómo rasca. Terrible. Ala. Todos los juegos tienen que tener algo de eso, ¿eh? ¡Veneno! No te creo. Echan veneno las mierdas esas. ¿Has visto una puerta? No me había dado cuenta. No, no quiero puerta. Quiero terminar de inspeccionar la sala. Como salga otro combate, denuncio al creador. ¡Vaya, espera! ¡Soy yo! ¿No tienes frío con ese vestido de mierda? Un coñazo aquí el veneno. Tengan cuidadito. M79. ¿Lanza? ¿Esto qué lanza? ¿Esto qué es? Lanza como dardos, ¿no? A lo mejor sirve para algo. Ah, lanza granadas. Pues el dibujo es un dardo, a mí no me raye. Está más dibujado. Mucho camino, ya estamos. Ya estamos con mapas kilométricos de caminos loquísimos. Ah, no, vale. Lo retiro. Por cierto, estoy muy sorprendido. Esperaba que todo Cristo estuviera streameando Metaphor, pero no es así. Al menos a los que estoy suscrito, y menos mal la verdad. Bueno, depende de cuánto hayan pagado o porque lo jueguen. Eso funciona así, ya lo sabes. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de sapo raro del demonio es este? Buenísima. Buenísima. Doble veneno. Hostia, cómo me está bajando la vida con el veneno, tú. Vamos, como que me van a matar. Igual desintoxicar es lo que tendría que echarme. Me quito eso. Mierda, pensaba que era este el que le estaba quitando todo. ¿Barrera qué es? ¡Y tan mierdio!
Hay muchas cosas que no estoy probando. Por ejemplo, el escáner no se lo paso nunca a nadie al final. Macu, tú quédate ahí confundido. No, no, no. Joder, la dura 5 segundos, es la confusión. Al hijo puta. No dura nada. Bueno, esto lo tengo ya bajadito. Me queda la rata esta. Pero la confusión podría durar un poquito más, coño. La magia en el 2 está mejor desarrollada. De hecho, son utilísimas por si nerfean. Ah, es que lo de, por ejemplo, de descubrir las debilidades y tal, no le estoy viendo ningún uso porque al final, o sea, me dice, tiene... Le afecta al frío, vale, pero es que yo estoy con un arma que son siempre las mismas balas y al final... Me da un poco igual lo que le pueda afectar. Y me afectan muchas cosas también en la vida. Me van a dar otro chaleco seguro. Y por eso me han puesto este punto aquí. A joderme la vida. No se puede abrir ninguno. Ah, mira, tiene guardado aquí. Me dice. Otra puerta aquí que no quería abrir. En el 2 también se abren automáticamente las puertas cuando te acercas, porque es súper incómodo cuando estás explorando. Al principio me pareció chulo, pero después, en la práctica, es como... No, ¿no? A ver, ¿esta puerta a dónde me lleva? Exactamente. ¿Esto es el del principio, la zona esa? ¿La tarjeta? Esta está de color azul. Vale, esta es otra zona, entonces. Ah, vale, 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 vale. Esta parte. Que a su vez es esta parte. Aquí he llegado a abrir. ¡Bingo! Muy bien. Así no podemos tirar el directo entero. Tenía que haber echado vidas. Haber echado vida, yo sí. ¡No me toques! ¡Marrano! Lo he quitado ya de en medio. Lento. ¿Barrera qué es? Absorbe daño con la EP. Ah, vale, ya, la barrera me la eché ya. La barrera me la eché. Ahora mismo no lo voy a hacer. Y usa confusión en este. ¡Ah!
es que no sirve de nada la confusión, o sea, te dura exactamente lo que tarda en recargarse, vamos. Llego tarde, pero no para dejar la sub. ¡De Vilmech! Gracias por esos 11 meses maravillosos, casi un añito ya, y ese tremendísimo nivel 2. Es curioso que el primer juego es un JRPG casi al uso, el segundo es un Resident Evil con toques JRPG, y el tercero es un shooter de oleadas con toques RPG que no existe. Primero, la verdad es que sí, es un JRPG, pero para mí es un descubrimiento, porque es un híbrido precioso. Mucho más divertido que un JRPG de la época, ¿eh? El tema de poder estar esquivando y darle ese toquecito de acción al combate y demás. Aquí no hay ni mierda, ¿no? Para rascar. Ah, esto de aquí. Herramienta. No me vas a engañar con las herramientas. Hola, Sanomeshi. Pero tú ya estabas, Sanomeshi, ¿no? ¡Ah, Glo! Hola, Glo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el primer día, Glo? Tira cosas raras este. Y se cubre el mismo de lo que tira. Venga, perfecto. La puntería de Dios. Tiro veneno. Andalusian. Me he tirado por España. España. No, venga para acá. Vale, ahora sí. De casi al 1, tiene cosas que no se han visto mucho después, anda que no ganarían en las personas con un combate de este rollo. Ya. Ahora lo que hacen es mover mucho la cámara para que parezca que hay acción, cuando esto es lo que mola, en verdad. Tarjeta azul, hostia. Ay, 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 tengo que detener a Eve antes de que muera más gente. Tiene pinta de que tengo que entrar aquí. ¿Y usted no quería hacer algo así? La verdad, no tengo ni puta idea de lo que quiere hacer. ¿Qué fue? Le escuché decir tantas cosas que ya no sé lo que quiero hacer. Si no gustan los juegos por turno, es cosa vuestra. A mí me gustan los juegos por turno y me parece que esto es mejor que el sistema por turnos clásico. Y me gustan, ¿eh? Ala, fusible. Recordar el miércoles calibre en Full HP. Si usted quiere que hable bien del juego, me tiene que pagar.
Si no, no tengo ningún contrato vinculante con ninguna empresa. Es más, si no me paga, voy a hacer todo lo posible por destruir esa empresa. ¿Me he pasado reseña o así está bien? Es que igual ya me estoy metiendo las patitas en el terreno de la mafia, ¿no? Está perfecto, gracias. Vale, tengo la tarjeta azul que es por esa puerta. Y por aquí, que tenía la tarjeta roja. O verde. ¿Esto qué era? Le dije que si no cerraba Full HP me sacaba un huevo en su canal. Cuidado que Juste está fuerte ahora, ¿eh? Justo donde quería llegar. Menseada de manual acabo de hacer. ¡Maya! ¡Te voy a reventar el hocico como sigas corriendo! ¡No me dejes sola! Puta generación TikToker. ¡Qué asco me dan! Está lloviendo fuerte, ¿eh? Está lloviendo muy fuerte ahora mismo. ¡Ay, qué pesadilla con el inventario! Medicina 2. Me da pena gastarla por esto, pero... Ya que va, toma. De hecho, tengo un ataque que lo voy a usar con la M16. Y la herramienta... Ahora mismo es que no quiero usar la herramienta, pero me han dado como dos, creo. Sí. Utilizo la herramienta con el... El chaleco B1 es 30, 35 o 20. Ya de 30... me da... Ya me da mucha energía de base, ¿eh? O sea, si cojo este, me daría un plus de 1 en defensa. Pero... Y me coloco este. ¿Qué significa ese símbolo de no? ¿Qué es? ¿Que no puedo tomar antídotos con esto? ¿Qué coño es? Me daría más 12 en defense. Es que gano. Gano con este cambio, ¿eh? Que no te envenenan. Coño, pues entonces está cojonudo. El crítico es lo que perdería más. Pero macho, gano en energía y en defensa. Me lo voy a poner. Joder, ya te digo, vamos. Que le follen al crítico. Que le follen muy fuerte al crítico. Algo aquí, no. Me están dando muchas herramientas y muchas armas nuevas y muchas. ¿Qué cojones eres tú?
¿Cómo te mueves? ¿Qué haces? ¿Cagas? ¡Uy! Le puedo disparar las piedras. No te acerques, bicho. ¿Pero qué haces rebotando las piedras? ¿Qué cojones? Ah, que tengo que pegar más de un tiro a la piedra encima. Vale, me está haciendo algún tipo de ataque de veneno. Creo que le voy a disparar ahí, ¿eh? Al coñito ese. Ah, que esa es la piedra que va a lanzar, vale. Pues le voy a disparar ahí. ¿A la mano no le podía disparar? Hijo puta, hay que dispararle dos veces a la piedra. Completamente ilegal. Ah, la toma por culo, Taigo. Usa el tiro energético. Sí, pues agárramelo. ¿En qué? Bien, calibre, gracias. Inventario lleno. Me cago en la puta madre. ¿Eres el mejor diseñador de videojuegos? No sé, puede ser, ¿no? Te voy a demostrar que no lo soy. Con todas mis fuerzas. No, no, no. Bueno, da igual. Non, ya sale corriendo Berkiston, ¿eh? Con toda la rabia y la envidia del planeta Tierra. A intentar menospreciarme. Venga, Dernius, que vaya muy bien el viajito, descansa. Ay, 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 hay un cable desenchufado y faltan tres fusibles. Bueno, los fusibles los puedo poner ya. Activar la corriente, conectar el cable. Sí, con un fusible. Sí, con un fusible. Sí, con un fusible. Vale. Conectar cable. Se ha vuelto loca. ¡No, no lo conecto con las manos, loca! ¡Que te va la corriente! Uy, qué susto me ha dado. Activar la corriente. Bueno, pues ya lo hemos puesto. Ya tenemos acceso a los AUA. Los añoñas ya están funcionando. Esta es la puerta que va a esta zona. Siento que me falta algo. Bueno, me falta la tarjeta roja. Falta la tarjeta roja. ¿Por aquí donde se iba? A la escombrera. Y por aquí era por donde llegué, ¿no? Vale. Bueno, pues sí, vamos allá al ascensor del tirón, entonces. Yo creo que es lo suyo. La capturadora custom que uso. A ver, yo cariñosamente la llamo Duki. Este estaba roto, ¿no? Este está roto, este no. Aprovecho el tren de los sobaos y me voy yo también. Que descanse, barbita.
Dos niñas, pero esto que se multiplican. Ay, 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 ¿acaso somos Maya y yo? Al lector de tarjetas es verde. ¿Tú sabes lo que también es verde? Yo, un viejo verde. Es broma. No me funen. Combate. Siento que me falta algo. Iba a hacer el chiste, pero no. Y pues, me quedé la pinga. Uy, no, como escupen. ¿Cuánto aguanta esto? Es como jugar con un tío que te mueve los vasos. Que ya no sé a cuál le estoy disparando. Un turno más. Ahora que estos no me están echando escupitajos de los malos, Estos no me están echando veneno. Vale, pero las niñas que se han ido para afuera, ¿o qué? Ah, han abierto esta puerta. Las perras. EP de barrera. Pero chicos, me tenéis aquí bloqueada el paso. ¿Qué pasa? Piso esto y me daña. Que vas a la mierda urgentemente. Y tú, que nada más que echas M en verde, te voy a matar también. Aviso a la una, sí, Glo, gracias. Al final, ¿qué me has dicho del día? ¿Cómo ha ido el primer día? No me ha dado tiempo a leerte. No sé vosotros, pero yo me voy de aquí. Ay, 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 ay. Señora nauseabunda, espere. Es la hora de su medicación. Peor de lo que esperaba, de lo que pensaba, pero es que era muy optimista. Vaya. Prefiero salir aquí, viva, gracias. Ay, 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 ¿está bien? Gracias. Mi compañera está en la otra habitación. ¿Podrías ayudarla? Claro, no hay problema ahí. Voy a ver si alguien más necesita atención. Perdón. Usar. En teoría, en este estante hay cromos infinitos. ¿En cuál estante?
¿Spoiler? Oh, pero ¿por qué me ponen los escenarios tan chiquititos? No, le quería dar al otro, mierda. Es de nivel. ¡Bien! Movimientos y recargas acelerados. ¡Prisa! Ay, 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 esta habitación la he visto antes. Siento mucho calor. Esta es la habitación donde salían las niñas, en tus recuerdos. Sé que ya he estado aquí, pero ¿por qué? ¿Qué haría? Hasta mañana, Guido, que descanses. Visiones de su pasado. La mitocondriaron desde chica. Es la hermana de Eva. Uf, pensé que no lo contaba. Muchísimas gracias. Hostia, qué asco de cara, ¿no? De nada, pero tengo una pregunta, ay, ay, ay. ¿A dónde llevan las puertas que hay al lado del ascensor? Llevan al almacén del hospital, ahí guardamos los tanques de oxígeno y el suministro principal de nitrógeno líquido. ¿Nitrógeno líquido? ¿Para qué lo usáis? Para drogarnos, es cosa de los médicos. Antes de que se me olvide, toma esta. Con esta tarjeta verde podrás acceder. Me voy, no pienso quedarme. Hola, Piponazo. Gracias. ¡Me cago en la puta! Casi todo el mundo ha muerto. Espero poder salir vivo de aquí. Qué rara es esta mujer. Se queda 15 minutos estática mirándome y de repente echa a correr como loca. Me tomo algo. Chaqueta SP. Me jodieron, ¿verdad? Me jodieron, ¿verdad? No, no me jodieron. A lo mejor me podría haber puesto el veneno en la otra con esa chaqueta o algo, no sé. No sé a qué te refieres con lo de los cromos, pero aquí no se puede recoger ningún cromo en ningún lado, ¿eh? Igual puede ser que seas un poquito estafador, ¿no? O trilerillo.
explotado a él, ¿no? Le ha hecho daño, creo. ¡Estafador! ¿Dónde? No se puede recoger cromo en ningún lado. Titlero mentiroso. Cacique. Tiranosaurio. No te puedo creer. Totalmente programado. Totalmente programado. Totalmente programado en Cobol. Este combate. ¡Ah! ¡Te va a dar! ¡Te va a dar al final! Una mierda que no puedo moverme rápido ahora. A tomar por culo te vas. Y me das puntos y me das drogas. Aquí no se pueden recoger cromos. ¡Uy! Aquí detrás. A ver. Vamos a hacer un poquito de esto, ¿eh? Me da igual perderla, aunque sea un lanzagranadas, pero ¿qué paso? Es muy loco lo que voy a hacer. Y al final las balas son iguales. Por culo. Hay que hacer espacio, venga. Me da más uno de energía. Tampoco es que sea la puta hostia, pero... ¿De qué me sirve tener cromos que no son ninguno de los cromos, son raros? Son cromos normales y corrientes. No me sirve de nada. Y se puede vender. No conozco España. Cromos normales no sé para qué sirven, pero me da la sensación de que no sirven para nada. Ay, 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 ¿podrías decirme para qué usan el nitrógeno líquido? Bueno, muchas cosas. Pero su uso principal es para evitar que no se estropee la muestra de guardamos banco esperma. Debí imaginármelo, dígame cómo espermas. Mediante una válvula en el almacén, pero ¿por qué quiere hacer esperma? Lo siento, tengo tiempo para espermar. Por cierto, ¿en qué planta está el laboratorio de esperma? La 13. Gracias. Voy a ver si alguien más necesita esperma. ¡Ay!
Creo que los normales te hacen algo con el tío, pero no recuerdo cómo se lo dije. Yo lo he intentado a una normal y ha pasado de mi puta cara de una forma absolutamente maravillosa. Salto que te pega. Salto de gilipollas. Menos mal que se estaquean las balas, si no estoy jodidísimo del culo. Y no puedo leerla. Permisos, cartas coleccionables. Estas permiten a Aya modificar su arma y agregarle espacio adicional en lo que aumenta la habilidad que puede manejar. Encima inventándose cosas. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Supongo que es súper útil haber venido aquí. No entiendo para qué coño he venido aquí. No me han dado nada, ¿no? Me enfrentaré otra vez al bicho. Tengo ganas. No me han dado ninguna cosa. Ha tirado 15 minutos preguntando por el nitrógeno. Te mete en la sala del nitrógeno. Ah, vale. Tenía que girar esa válvula y ya está, ¿no? Pues entiendo que sí. Cucamonas, cucamonas. Vale. ¿Qué coño? Tú sabes a la planta, ¿dónde voy? Planta 13, entrada y sótano. Planta... ¡No! Entrada no. Me se antoja el sótano. Aunque tengo que ir a la planta 13, pero... ¿El sótano qué era? Del sótano, ¿no? Ah, vale. Caca de culo, entonces. Yo me había olvidado ya. Vale, a la planta 3.
Parasite de juegazo. En su tiempo lo compré en la calle y no tenía ni PS1. ¿Y cómo lo jugaste? Pero sí, juegazo, la verdad. Yo lo estoy jugando ahora por primera vez. No lo conocía. Es la de un colega que me la dejaba a veces los findes. Ah, vale, vale. Ay, 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 tengo que detener a Eve antes de que muera más gente. A mí me está gustando muchísimo el juego, la verdad. Bueno, ya me ha dejado de gustar. Ya no me gusta tanto. Hostia, el Roquitas. Cago en su puta madre. Que se van acumulando encima, ¿eh? Bueno, la que tenemos. Nada, nada, este hay que dispararle en el hocico. Este hay que dispararle en el hocico porque me van a reventar. De hecho, me voy a poner una barrera. Porque esto es una locura lo que hay aquí montado. ¡Ay, las rocas se quedan, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué fantasía! A ver, me he echado un poquito de desintoxicación. ¡Andalucía! ¡No! Quita lo gordo. Tú aguantas mucho, ¿no? Por molestar, nada más, ¿no? No, pero a veces cuando matas al bicho desaparecen las cosas que te ha tirado, ¿sabes? Vamos, con los demás ha sido así. Me voy a meter. ¿Tengo medicina 2? Medicina 2. Nada más por aquí, ¿no? Abril Serral. Aquí no hay nada, ¿no? Tantos objetos hechos pa nada. Entiendo. Que puedo empujar esto, tú. ¿Cuál es la puerta de la perrera? ¡Ah, esta! Es que no la he intentado abrir antes. No sabía que estaba cerrada. Es verdad que nunca lo terminé, así que debería conseguirlo de nuevo para terminarlo. Este merece remake totalmente. La verdad es que este juego, un remake, le vendría muy, muy bien, ¿eh? Me sorprende que no tenga mucha más. No sea mucho más conocido, ¿sabes? Vamos a relajarnos. Primero de todo. Una barrerita. A esta gente le gusta mucho acercarse a la cara.
deja de lanzar piedritas, anda. Joder, macho. Que me están dando. ¡Tirarme más cosas! Pues sí, me la tiran. Tenía que lanzar la bolita. Espérate, que me están dando por todos lados. ¡España! De perseguirme con los saltitos de canguro loco. ¡Ah! Me voy a comer esa. ¡Oh! Primero con el mismo sistema de combate, me he visto otro juego que lo tenga. ¿Movimiento por el escenario? ¿Los Grandía tienen movimiento por el escenario también? ¿Para esquivar cosas y tal? Son más Final Fantasy, pero puedes colocar los personajes por el escenario, aunque ahí es por turnos. Pero se quedan quietos a la hora de... O sea, pero cuando dices que lo puedes colocar por el escenario, ¿te refieres tipo XCOM o qué? Le gusta el bichito, a los cabrones. Lo van a poner en todos lados. Ha jodido al compañero, eh. Estoy jodidísimo, no puedo correr rápido. Tiempo esquivarlo. Ah, fula por este. Aunque lance otra, me da igual. Fula por este. Que pudra ya en el infierno. Joder, la que me han dado, Dios de mi santa vida. ¿Cómo se nota que no me he puesto el escudito?
Durante un turno, el personaje puede mover libremente el personaje por la zona del escenario con distancia máxima sin grid ni nada. Y los ataques, pues, tienen un radio de acción. Si estás demasiado lejos, no puedes hacerlo y tal. Pero esquivas ataques enemigos en ese turno de personaje. Te lanzan cosas y te mueves por el escenario para esquivarlas. ¿O es para posicionar al personaje en otro sitio y lanzar ataque de turno? No, pero si ya te han pegado ataques a distancia, puedes alejarlo para que no te puedan atacar ellos a ti. Vale. El relajante este entiendo que era para la pistola. Ah, previene la parálisis. Ay, 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 es una lista con los miembros del equipo de desarrollo de esperma artificial. Es que no hace falta ni inventarme cosas. El Dr. Clamp aparece en la lista. ¿Qué es esto? Es blanco. Y es viscoso. Es una lista HLA y figuran los nombres de Ben y Lorraine. Es la misma lista que vimos en el ordenador del Dr. Clamp. ¿Qué trendrileal? Hay más papeles. Son informes de pacientes. ¡Marico! ¡Brea! ¡Es el informe de mi madre! 23 de diciembre de 1977. Ingresada junto a su hija tras un accidente, muerte producida por paro cardíaco. En cuanto a la pequeña Maya Brea... Falta la siguiente página, debe de estar por aquí. El informe de Melita Lano. 23 de diciembre de 1977, ingresada de urgencia y operada con éxito. Dada de alta tras 6 meses hospitalizada, requerirá medicación. Melissa y Maya fueron hospitalizadas y operadas el mismo día. No puede ser. ¿Qué es esto? ¡Qué pesado con el inventario! Tengo una herramienta, voy a utilizarla. Bueno, mira, llave del ascensor. Al menos no me ha dado chatarra como el otro. ¿Más cosas? Estás confundido de texto. Ese era en el otro lado, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Lo perdono. Clan no es almeja. Ahora entiendo por qué trabaja aquí el doctor. Es Clan. Y con K. En los dos no hay turnos. El combate es en tiempo real y cuando usas las magias o abres el menú, te para el tiempo para ver el radio de acción, los disparos y el uso de habilidades de armas que las hay. Son en tiempo real. Y el combate te entra como los JRPG, aunque ves a los enemigos antes de entrar en modo combate. Esto le da un toque de estrategia para posicionarte bien antes de que te vean y ya forzar el modo combate. Totalmente borracho. Me ha dicho que lo mato. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, ¿y esto?
Que todos los bombarderos se preparen para despegar. Destino Central Park. No quiero bajas innecesarias, así que estén alerta. Manhattan está prácticamente desértica. ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? No, Lynch. Todavía no tenemos permiso del presidente para atacar. De momento centrémonos en encontrar a la gente desaparecida y en avisar a los que quedan vivos. ¡Nove! ¡Nove! Locura, ¿no? Oh, no, es contenedor vacío de esperma, no te queda ni una gotita. Vaya, por favor, contrólate. No puedes alimentarte única y exclusivamente de esperma. Viene putiaza fuerte, ¿eh? Yo sin curarme, soy gilipollas. Ah, bueno. Vale. ¿Algo más? Muy bien. 9 y fallo. Buenísima. Me queda pegada. Toma, cabrón. No te la esperabas, ¿eh? Porque estoy estuneada aquí y no me puedo mover. Joder. Me he echado una mierda. Necesito tomarme medicinitas potentes. España. No tires bombas fuera de la cosa. Porque no le hago nada. Tiro energético, sí. Esto le quita bastante, ¿eh? Pero me quedo como tontado después del tiro energético. Buenísima. Me queda algo de... Venga, otro. ¡Muévete, niña! ¡No! ¡Bola de track! Hombre, esto es turno, ¿eh? Porque se ha paralizado la acción a la hora de lanzar el ataque. ¿Qué pasa? Ah, que se ha ido patrón. Me ha asustado. Pero bueno, y esto es totalmente injusto, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Me voy a tomar una medicinita de 3. España.
Y me pone una barrerita también. Le llaman karma. Pero ¿cómo que karma? ¿Qué he hecho yo para merecer eso? Mierda, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe joder? Ha tardado en lanzar el ataque, tío. Tiene sentido. Necesito una mierda de esta relajante. Súper injusto. Quitando poderosos golpes. ¿Cuánta más vida tiene? Me he dado cuenta que tiene tetas. Ah, para otro lado. Venga. ¡Hala! ¡Toma por culo! ¿Dónde estás mirando? Hasta ahora no me había dado cuenta de que había dos tetas. Como para no subir de nivel. ¡Cura 3! Por el pular de LOL. De LOL me lo mete LOL. Mírala, aquí está otra vez. Así me has encontrado. Perdón, así que me has encontrado. Ay, 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 además sé lo que planeas. ¿Quieres usar el esperma del hospital para bebértelo todo, borracha? Para dar a luz al ser definitivo. Pero qué lista que es, mi niña. La primera rebelión tuvo lugar hace años en la lejana isla del este, pero mi hermana me cometió un error. Pero yo soy superior a ella y no cometeré ese mismo error. Tú eres una celosa. Por fin te das cuenta. El depender tanto de las máquinas os ha debilitado como organismos. Contempla lo débiles que sois. Don't do it. What the fuck? Two airplanes. No entiendo nada. Me sale grasa por la boca. Los humanos sois muy limitados. Sí, pues agárrame lo que tengo aquí colgado. ¿Y si no quiero? Es una lástima que no nos entendamos. El avión viene directo hacia aquí, te va a reventar la cabeza. Tengo que salir. No puedo salir por aquí, ¿por dónde me tiro? ¿Me tiro por aquí?
escucha cada vez más cerca. Me va a reventar el avión, ¿eh? ¿Pero por dónde se sale de aquí? No se puede salir por ningún lado. Ay, por aquí. ¡Corre como perro! ¿Qué cojones es eso? ¡Mierda, el freno! ¿Qué es? ¿Qué era ese ser? Vamos a ver, pequeñín. ¿Tú qué haces aquí? ¡Oye! ¡El niño! ¡No le pegue a los mayores! Pegando fuerte, además. No sé qué era lo que ha salido por la ventana. ¡Parkour! Por aquí, meada. ¡Ay, ay, 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 ay! No hay tiempo que perder. Eve ha conseguido una muestra de esperma y se la está bebiendo toda. Es que el juego gira en torno a robar esperma. Es graciosísimo. Gracias por salvarme, Daniel. De nada. Pero la próxima vez intenta no quedarte ahí temblando como una hoja. A ninguna chica le gusta eso. ¿Estás asumiendo que me gustan las chicas? Vaya, de verdad, Daniel. Estás súper anticuado, ¿eh? ¿Cómo van las cosas en comisaría? ¿Habéis averiguado algo? Eso quería comentarte. He averiguado varias cosas sobre Clamp. Hace tiempo, un doctor del hospital fue despedido por distribuir una lista de pacientes. ¿Una lista? ¡Ay, ay, ay! ¿Una lista como la de HLA que vimos? Esos tipos tienen acceso a prácticamente todo. Y espérate que hay más. Te vas a cagar. Warner estuvo investigando sobre Melissa. Melissa iba a algunas noches al museo. ¡Ante! ¿El museo? ¿Qué demonios hacía Eve yendo allí? ¡Tenemos que ir allí! ¡Antes de que nazca criatura! Puto japonés, cálmate, hostia, todo a su debido tiempo. ¡Vamos, Turbo! ¡Ron! Vaya. Por eso no ha sido tan conocido, porque iba sobre esperma. Hoy es lunes, ¿no? ¿O martes? Es lunes, ¿no? Sí, el lunes. Oído que el jefe salvó a Ben. Chiva era su compañera cuando el jefe entró en el cuerpo. Seguro que no le fue nada fácil enfrentarse a ella. No me cuentes tu vida. Asquerosa. Te fuiste corriendo, ¿eh? Cuando vino problema, te fuiste corriendo la primera, ¿eh? No te vi por aquí. ¿Para abrir alguna cosita más? Pipo, pipo, pipo. 0038, vale. A la una es cuando corto. Esta canción la tengo en bucle desde el primer día en stream. Bueno, ya la han arreglado todo. Ya la han puesto todo muy bonito. Vamos a entregar cositas. A ver lo de los cromos, si podemos hacer algo ahora que tenemos más.
¿Qué necesitas, Ayayay? A ver, necesito dejar cromos. Que no, tío. Es que no. ¿Qué quieres mejorar? Ah, el cromo me sirve para mejorar. Añadir ranura. ¿Y para qué tiene un apartado? Bueno, cromo raro será algo especial. Aparte de los cromos, estarán los cromos raros que te darán algo especial, supongo. Aquí tienes pan comido. Vale. Quiero mejorar. Ah, tiene un tope. Échame 48, mete esto, ¿eh? Hay ranura aquí. El juego no explica nada, ¿no? Con la polla en la mano. Aquí tienes. ¿Qué más podría mejorar? Nada más. No interesa nada. A la chatarrilla. De objetos. Te voy a dejar el relajante. Te voy a dejar más cromos. El tema de que sigas llevando cosas que no sabes si ya las has utilizado o no. Las llaves y tal, me pone muy nervioso. Deberían de desaparecer las llaves cuando las has usado. Amuleto de la esperanza. Llave de la taquilla de la CPN. Supongo que estas cosas ya las he... Sí, la taquilla sí la llegué a abrir. La llave del trastero, pues supongo que también. La llegué a utilizar porque... Sí, la llegué a utilizar. Estos amuletos de los cojones me están ocupando espacio y yo no entiendo muy bien de qué va la cosa, ¿no? ¿Tengo para mejorar con llave? Voy a guardar las pistolas entonces. Vale. Me quedan estas medicinas, estas cosas. Raro. Esta. ¿Sería más de tres? Esta. Y... Lo siento, chica, necesitas un permiso o un cromo si quieres mejorar equipo. El que me decía que no me iba a cobrar nada, ¿sabes? Vale, esto sí puedo meterme. De
Es que el almacenaje me sigue jodiendo la vida. Voy a poner este 25. No sé si ponerme full almacenaje. Pasa que es que, claro, por mucho que siga aumentando el almacenaje, me va a seguir molestando en algún punto, porque lo voy rellenando, lo voy rellenando. Lo dejo en 30. Lo dejo en 30 el almacenaje y ya lo demás lo voy a meter en tiempo activo. Y ya está. Lo voy a hacer así. Es muy de época joder de esa forma. Como quedarte sin bala al final de Resident Evil 2. Muy de época y de japonés, ¿eh? También hay que decirlo. A los japoneses les gusta mucho. Sufrimiento extra. Pero después, ¿cuál es el problema? Que después, si nos dan muchas balas, si nos dan muchas cosas, no nos gusta tanto, porque ya estamos acostumbrados a tener que racionar y a tener que... Que ya le encontramos el puntillo, ya le encontramos el gusto a eso. No me dejé nada, ¿no? Si no hace bien lo del andamio... Ah, que lo decías porque no, si no hacías bien lo del andamio te reventaban con el avión y te tocaba volver a hacer el boss. Vale, esta la he visto. Estas son las taquillas, ¿no? Ay, voy a mirarlo, lo siento. Que no me acuerdo. Nunca me voy a aprender de memoria esta comisaría. Lo siento. No es difícil aprendérsela de memoria. Pero... estoy poniendo cero interés en recordar la cosa. Vale. Tendré que ir a esta de aquí abajo. Aquí estarán todos. La del 2 es más fácil. Ay, 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 parece que Warner le ha conseguido información. ¿Qué hables? Hace tiempo un médico del hospital fue despedido por vender datos de los pacientes. Además, se vio a Melissa yendo al museo por la noche en varias ocasiones. ¿Eve? ¡Ese cabrón! ¡Me cago en la puta! ¡Lo voy a reventar! Sabía que estaba detrás de todo esto. Dividámonos y registrémonos la ciudad. Esos dos seguro que se reúnen pronto. Tenemos que darnos prisa y encontrarlo antes de que sea tarde. No podemos permitir que nazca ese definitivo ser. No sé qué es reuniendo información. ¿Te has dado cuenta que cada vez habla de una forma diferente, Warner? Toma un walkie-talkie. Ay, 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 ay. Así podremos estar en contacto. Gracias. Deja de imitar al japonés, hostia, que le estaba sentando mal. Por cierto, cuento contigo, señor... raro. ¡Claro! Dividámonos non y busquemos a Eve. Si encontráis algo, pedid refuerzos. Ay, 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 ¿tú no ibas a quedarte aquí? ¿Y aburrirme con el papeleo? Ni de broma. ¡Ay, estoy loco! ¡Loco! ¿A dónde vamos primero? Aún no hemos ido al barrio chino. Así que propongo empezar por ahí. Son con los tuyos, ¿no? Eso es bastante racista, pero buena idea. Hay que buscar más semen. Día 5, evolución. ¿Quieres guardar partida? Yes.
¿El almacén qué era? No estaba yo todavía, ¿no? Valio chino. Hombre. Guapo, ¿no? ¿No venía el otro conmigo? ¿Por aquí dónde se va? Me lo imaginaba. Me lo imaginaba, pero tenía que hacerlo. Para quitarme esa espinita. Valio chino. Toda la ciudad está llena de semen por todos lados. Bueno, vamos a ver. No puedo entrar aquí. No puedo entrar ahí. ¿Crees que me iba a escapar yo? Se me iba a escapar a mí eso. Trae para acá. ¿Peleita? ¿En el barrio chino? ¡Clin, clan, clan! ¡Vamos las latitas! ¡Clin, clan, clan! ¡Latitas chinas! Pero bueno, totalmente ramita. Por favor, para ya, streamer del demonio. Pare a alguien, ¿no? Pero mira cómo en el barrio chino le pone una cosa de tres colas que da voltereta de Kung Fu, ¿eh? ¿Quién es el racista? ¿Yo? ¿Por imitar con toda educación un acento? ¿Con fines puramente cómicos? ¿Qué coño? Ah, serpientes. Ah, 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 me tocas. Oye, pues yo pensaba que a esta altura una serpiente me la cargaba de un disparo, también te digo, ¿eh? Pero se ve que estas son bastante más tochas. Porque me están durando tres. Volteretas Kung Fu no es precisamente lo que diría un embajador de la ONU. Es culpa del juego. Me ha racisteado. Yo no era así. Bueno, Calibot, tú igual no te metas. Lo que me faltaba es que mi propio bot se meta aquí a opinar.
Se acabó. Voy a tener que dejarlo aquí porque si no, no voy a empezar a hacer cosas que me quedan 5 minutos. Vamos, que eres un bebocho cagado, básicamente. Básicamente es eso. Gente, el barrio chino sigue siendo Estados Unidos, que hay armas automáticas por las calles. ¿Por qué habla Cliebot de cuando en Ciunpo? No sé, Geni, no entiendo el idioma raro tuyo. Nos vamos ahí ya, gente. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Gracias a todos los que habéis quedado aquí hasta el final como héroes heroínas. Mañana nos vemos, le daremos otro pocket al Eva tiene parásitos, así que nada, cuídense y pórtense bien, un besito a todo el mundo y hasta mañanita. Muchas gracias por rescatar a los gatitos. Adiós. ¿Qué ha pasado? Les quiero.